Perfecto. Bueno, ya damos inicio a nuestra sesión del día de hoy y es, pues, prácticamente platicarles el por qué debemos actualizar a una versión de SoftOS 10 si ya cuentan con alguna de nuestras versiones. Para eso, vamos a conocer un poquito del perfil de las personas que nos acompañan el día de hoy. Por ahí, Dani, ¿me apoyas con el lanzamiento de nuestra primera pregunta? Por favor, les pido que me apoyen a hacer la contestación. Perfecto. Excelente. Perfecto, vamos viendo un poquito de las respuestas. La mayor parte ya cuenta con una versión de Soft Restaurant 10 ya implementada en su restaurante. Sin embargo, tenemos una gran parte que sí tiene, de hecho, van muy a la par, 6 y 6, de que ya tienen sistema de Soft Restaurant, pero versiones anteriores o simplemente en este momento no tienen. Para aquellas personas que ya tienen una versión Soft Restaurant 10, vamos a platicar de beneficios que posiblemente al día de hoy no están explotando en esta versión. Y para sobre todo las versiones que no tienen, y perdón, las personas que no tienen y o tienen versiones anteriores, vamos a ver módulos que al día de hoy están enfocados en la nueva versión. Reitero, la que te rige el mercado, Soft Restaurant 10. Dani, ¿me apoyas de igual manera con la segunda pregunta, por favor? Listo. Vamos a responder esta pregunta. El objetivo es saber el perfil, ahora sí, de las personas que nos están acompañando. ¿Cuál es el puesto que tienen en sus establecimientos, por favor? Les recuerdo, mi nombre es Óscar González y del otro lado nos acompaña Daniela Reyes. Perfecto. Pues una gran parte son la parte administrativa del negocio, la parte importante de cada establecimiento. Por supuesto, tenemos a los propietarios y a los gerentes responsables de las actividades del día al día. Bueno, prácticamente esta sesión vamos a platicar un poquito de todos de estas áreas. Desafortunadamente no están acompañando ninguna parte de cajeros, parte de meseros, que sea, digo, una parte importante en las labores del día a día de los establecimientos. Pero bueno, vamos a dar un poquito de inicio con esta sesión. Bueno, les voy a recordar mi nombre, es Óscar González y bueno, vamos a dar inicio. Recordemos un poquito de lo que es Soft Restaurant. Para esto, vamos a recordar qué es Soft Restaurant y me gusta mucho iniciar con esto. Recordemos que Soft Restaurant es más que un punto de venta. Por ahí, como vimos en la pregunta anterior, sobre todo nos acompañan la parte de propietarios, la parte de gerentes. Sobre todo, este es el apartado de estas personas, es que les busca tener el resultado de las ventas del día al día. Estos resultados pueden ser a través de estar en el establecimiento, tal vez literalmente tenerlos en la palma de nuestras manos con los dispositivos móviles que hoy tenemos, celulares, por ejemplo. Vaya, toda la toma de decisiones que pueden tener. Entonces, muy importante, Soft Restaurant, reitero, más que un punto de venta. Sí, en un principio tenemos el apartado de la venta, llevar el control de las ventas, pero para estas personas, gerentes, propietarios, pues toda la información que requieren, ya desde los propietarios, por sus actividades, giros o diversificación que pueden tener, no siempre están en esos lugares. Y en la parte más importante, pues tener toda la información, literal, reitero, en la palma de nuestras manos. ¿Ok? Por otra parte, por ahí no te digo, nos acompañaron la parte de cajeros, pero si estuvieran aquí estas personas, les comento, creo que ahí entramos primeramente en la parte de punto de venta, revisar las ventas que estoy haciendo en mis turnos o en los diferentes turnos de mi establecimiento. Pero muy importante la parte administrativa que va de la parte de los propietarios. En este caso, pues tenemos toda la parte de reportes que pueden generar. Y como vamos a ver más adelante, hay módulos que estos reportes ya los podemos extraer sin ni siquiera estar físicamente en el establecimiento, por supuesto. Y recordemos, Soft Restaurant nos permite generar más de 50 reportes de forma local, que es una parte importante del sistema. ¿Okay? Por ahí, para la parte de meseros, que de igual manera no se estuvieron acompañando, creo que son los que van a convivir más al día, toda la parte operativa, toda la parte de levantamiento de un pedido, toda la parte de experiencia que ellos pueden brindar en este momento hacia sus comensales. Y por ahí van a ver que durante el webinar
Vamos a platicar de todos los beneficios que tiene Software Stand 10 y con esto el objetivo es poderles decir el por qué debemos actualizar en este momento a una versión 10. ¿Ok? Recordemos un poquito del tema de Soft Restaurant. Recordemos, tenemos más de 40 mil clientes ya en el mercado. Estos son los diferentes giros de negocios. Por supuesto, la mayor parte son restauranteros, como creo que al día de hoy nos acompañan. Sin embargo, hoy por hoy, Soft Restaurant lo utilizamos en tienditas, en tiendas de souvenirs, en golfitos. Vaya, tenemos una diversificación no únicamente en la parte de restauranteros. Por supuesto, es muy importante recordarles, las licencias son por sucursales. Si al día de hoy ustedes tienen visualizado o ya están aperturando diferentes números de sucursales, recordarles que cada sucursal corresponde a una licencia. Hoy por hoy, en las versiones 10, manejamos dos tipos, la versión Lite y la versión Pro. Diferencias de una y otra simplemente son los números de equipos que voy a poder conectar, siendo esto en una versión Lite hasta 2 equipos y una versión Pro hasta 10 equipos. ¿Ok? Por supuesto, al día de hoy, en la versión 10, tenemos un tema que se llama Marketplace de Integraciones. Esto con el objetivo que add-ons o módulos complementarios que podemos incorporar al sistema, como vamos a ver más adelante, la facilidad de poder incorporar estos, y me voy a adelantar a la presentación. Hoy por hoy ya tenemos una integración con Uber Eats. Entonces, es tan fácil como entrar al Marketplace, loguearme, y ya podemos hacer esta integración con Soft Restaurant 10. Por supuesto, las inversiones son accesibles. Tenemos licencias, hablando de una versión Lite, desde los 638 pesos de manera mensual en adelante. Recordemos que tenemos promociones en el esquema anualizado y mes con mes procuramos tener promociones para ustedes en el mercado. Muy importante para estos dueños y gerentes que tengan la confianza y la seguridad de que todas las transacciones que estamos realizando en el sistema van con una seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que si hoy, el día de hoy, yo no estoy en mi establecimiento, pero tengo al gerente responsable de las cancelaciones, de dar algún descuento, sé que esta persona es la única que puede hacer estas modificaciones. En el sistema tenemos módulos como DPS, por ejemplo, donde a través de una huella puedo todavía tener más seguridad en mi sistema, que vamos a de igual manera platicar más adelante. Y ese es el siguiente punto que ya los platiqué, información en tus manos y literal, hablamos que a través de un celular yo pueda ver las ventas de mi establecimiento. Y por supuesto, ya por último, no menos importante, toda la expansión o incorporación de add-ons o complementos que puedo tener en mi sistema de Soft Restaurant 10. Perfecto. Recordemos, muy importante, en la versión de Soft Restaurant, desde las versiones anteriores hasta la versión 10, lo importante es que con Soft Restaurant tenemos ya desde inicio el servicio a comedor, el servicio rápido y por supuesto el servicio a domicilio. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de una misma licencia yo en mi establecimiento ya puedo abordar esas tres formas de servicio. Simplemente un cliente va, me solicita, tal vez hablando de una cafetería, algún producto y simplemente se retira. Bueno, si es un servicio rápido, por supuesto tenemos al día de hoy los e-deliveries, o simplemente a través de un teléfono se comunican conmigo, a través de WhatsApp, te levanto una orden y esto va a través de alguna dirección, pues sería el servicio a domicilio. Y el tradicional que a todos nos gusta después de pandemia es estar en un establecimiento y consumir estos alimentos que ustedes pueden proveer. ¿Ok? Este no es el servicio a comedor. Muy importante para aquellas personas que no tienen Soft Restaurant, estos módulos ya vienen incorporando en las licencias, y estoy hablando de la licencia básica, vamos a decirlo así, que es la de 638 pesos, ya van estos módulos. Ustedes no tienen que pagar algo adicional por tener esas formas de servicios. Otra parte muy importante, el sistema de Soft Restaurant ya maneja el tema de control de inventarios. Eso quiere decir, a través de una receta, de los insumos, las presentaciones, yo puedo afianzar y decir, cuando yo venda cierto producto, se va a hacer el descuento de estos insumos para posteriormente poder hacer un arqueo o un conteo físico de mi almacén. Por decir un ejemplo, tal vez yo vendo una hamburguesa y esta hamburguesa es compuesta por una rebanada de pan, una rebanada de carne, si tantos gramos de queso, tantos gramos de jamón o de mayonesa. Y todo esto al final del día, cuando yo quiera saber el inventario, ok, de mis presentaciones tanto, me quedan tantas presentaciones y de este paquete me quedan tantos panes por utilizar.
De igual manera, y muy importante, en el caso de SoftRestaurant, tenemos los indicadores de lo que son máximos y mínimos. Esto con el objetivo de no tener pérdidas por haber comprado de más un producto y esto se vuelve una merma, tal vez por el tiempo de caducidad que esta pueda tener, o el mínimo para que, por ejemplo, yo compre de menos un producto y pueda negar la preparación de algún producto. ¿Ok? Estas son informaciones que utilizando en SoftRestaurant ustedes pueden tener. Reitero, se llama alertas de máximos y mínimos. Por supuesto, y creo que la parte más importante que al día de hoy estamos viviendo, ¿no? Al día de hoy, recordemos, tenemos una transacción de una facturación 3.3 a una facturación 4.0. En este momento, estamos todavía en un periodo de convivencia, ya estamos a nada de ya estar al 100% en 4.0. Muy importante, ya SoftRestaurant en su versión 10 ya está apta para facturación 4.0. Hoy por hoy, aquellos restauranteros que tienen la versión 10, yo sí les invito ya a activar esta función para que de igual manera sus clientes se puedan ir acostumbrando a las nuevas políticas que CFDI 4.0 nos pide, sobre todo para la generación de esta factura. ¿Ok? Más adelante vamos a platicar el tema de autofactura, que esto es un portal donde su cliente puede generarse él mismo su propia facturación. Ok, les comentaba de igual forma un tema de seguridad. Y eso va a ser un poquito recurrente, ¿no? Pues sobre todo por el tema que se toma en los restaurantes que se llama robo hormiga. Con la seguridad por huella, en este caso con SoftResonance a través de un dispositivo DP, para aquellos que los conocen, es una cosita como de ese tamaño, más chica que hasta de un mouse, donde simplemente yo capturo las huellas o tomo la captura de la huella de las personas correspondientes que pueden tener ciertos permisos. Por decir los más comunes, alguna cancelación, algún descuento como tal. Es muy importante recordarles con SoftRestaurant, estos temas de seguridad lo tenemos, pero a través de un usuario y una contraseña. Ahora con SoftRestaurant 10 y en la modalidad de seguridad por huella, a través de este dispositivo, yo simplemente puedo conectarlo, en este caso registrar la huella de la persona correspondiente y estoy seguro de que cuando hay una cancelación, tuvo que ser autorizada por la persona y tuvo que esta persona poner su huella. No puedo utilizar el usuario y contraseña, que como sabemos en el ambiente, pues se puede dar a conocer estos usuarios y contraseñas de manera muy fácil. Muy importante, de igual manera en el sistema de SoftRestaurant 10 tenemos la función de multiempresas. Para esta función, sí es muy importante comentarles, se necesita una conexión, hablando de un ejemplo, de mi sucursal matriz hacia tal vez alguna sucursal o sucursales. Esta conexión se llama a través de una VPN. Que para que yo me pueda comunicar de un punto a otro como si estuviera en el establecimiento. Esta función, ¿para qué la tenemos? Realmente es para extraer reportes sin que yo esté físicamente en ese establecimiento. Pero para que esto funcione, y reitero, el requisito primordial es que yo pueda tener esa conexión de un punto a un punto B. ¿Cómo se unen estos dos puntos? A través de una red que se llama VPN. ¿Correcto? Si quieren más información de esto, pues vamos a dejar los vínculos para que ustedes puedan tener acceso. Sin embargo, como vamos a ver de igual manera más adelante, vamos a ver, dependiendo de qué reporte lo que requieren, pueden utilizar una multiempresa o otro módulo que vamos a ver más adelante. Por supuesto. Ahora vamos a ver un poquito de las funciones para aquellos que ya tienen el tema de la versión anteriores a SoftRestaurant 10. No sé si por aquí tenemos alguna pregunta, algo que quisieran externar antes de seguir. Sí, por ahí me preguntan cuánto cuesta el módulo de multiempresas. El módulo ya va incluido en el sistema de SoftRestaurant, la licencia más básica. Reitero, no es como tal un módulo, es algo que ya va incorporado en la licencia. No hay un número como tal para conectar a esta multiempresa. Al final, estos son como conexiones a base de datos. Ok, hablando de cosas de actualización, al finalizar la sesión vamos a dejar unos vínculos para que se puedan comunicar con nosotros y les podamos brindar todo el tema de costos para aquellos que quieren migrarse ya a la versión 10. Ok, vamos a hablar un poquito de las funciones de SoftRestaurant 10 que se fueron actualizando. Primeramente tenemos modificadores automáticos por ahí que tuvieron versiones anteriores a SoftRestaurant 10. Se dieron cuenta que sobre todo en temas de paquetes, sobre todo que teníamos productos ya recurrentes, no sé, por ejemplo, si compro una hamburguesa,
le regalo un refresco y el refresco tal vez es de algo en específico, no sé, por decir un agua de sabor. Entonces tenían que ser procesos como tal. Hoy por hoy, en la versión software Zen 10, este proceso ya queda automatizado, ya queda casado un producto con un producto ya estándar que va a estar en su paquete, por lo tanto, este producto ya no tienen que hacer la recaptura. Reitero, el objetivo de todo un sistema en general es pues automatizar esos procesos. Lo que buscamos con esta mejora es que ese proceso de volver a recapturar ya no se hiciera, ya quedará casado. Por lo tanto, tenemos una más facilidad de interacción con el sistema. Por supuesto, tenemos un tema de autorrelleno de saldos. Por ahí antes, y un tema muy común que pasaba, era que, oye, la forma de pago por default es en efectivo o tarjeta de crédito, o simplemente no seleccionaban uno y tenían que seleccionar manualmente. Hoy por hoy ustedes ya pueden poner, ok, si la mayor parte de mis cobros es en efectivo o simplemente solo cobro en efectivo o con tarjeta, simplemente puedo especificar que únicamente todos mis pagos son con tarjeta o con efectivo y cuando yo capture tengo la seguridad de que fue en ese importe. Y sobre todo esto con el tema de la facturación que se maneja. Por supuesto, como todo sistema, cuando actualizamos, todo el rediseño de páginas, que sea más llamativo, los colores, etcétera. El tema de seguridad, por supuesto, todo el relación a saldos a proveedores y gastos, se fue un tema de seguridad para tener mayor control de estos. El diseño de los cortes de caja, vaya los envíos de cortes de caja, que es una parte muy importante para ustedes. En las versiones de software Zen 10, podemos enviar una vez que realicemos los cortes, el envío a través de un correo predeterminado que ustedes nos den para que ustedes puedan tener el acceso a estos cortes o. Reitero esta invitación, adelante vamos a manejarle un módulo, ya vamos a ponerle un nombre que se llama Analytics, donde esta información ya la podemos subir y podemos tener la información de nuestros cortes o de las ventas casi en tiempo real. ¿Ok? Perfecto. Reitero la invitación, como todo el sistema conceptualiza, todo el diseño, la performance, la iconografía, que sea llamativo, que cuando yo lo amplíe no se distorsione, todo ese diseño que la parte de marketing nos hace el favor de hacerlo. Ya fue implementado en la versión de software Zen 10. Hasta este punto tenemos temas de seguridad, temas de reportes, temas de diseño. Sin embargo, sobre todo para los que vienen de versiones 9.5 o anteriores, recordarán que había módulos que por ahí les generaban un costo. Monitor de producción era uno de estos. ¿Qué es el monitor de producción? Y se lo pongo así de la forma más simple. Cuando vamos a la cadena de restaurantes, de hamburguesas, simplemente yo llego, pido una hamburguesa. Y por la parte de cocina vamos a ver unas pantallas donde las personas que están preparando los alimentos simplemente están visualizando esta pantalla. O sea, prácticamente ese es el monitor de producción. Es un software que ustedes nos proporcionan el hardware, en este caso un equipo de cómputo, donde cada vez que yo pida algo se va a estar reflejando en las pantallas. Ok, el día de hoy Oscar pidió una hamburguesa con papas y refrescos y esta hamburguesa sale en la parte de parrilla, las papas salen en la parte de la freidora y el refresco en la parte de barra, por ejemplo, ¿no? Y ambas partes tienen su pantalla correspondiente para que vean qué pueden preparar para al final del día unirlo y entregarle su producto, en este caso, a Oscar. Entonces, ¿nos va a ayudar esto? Pues la disminución de papel. Por ahí hay un módulo de igual forma que se maneja, que se llama Software Restaurant Móvil, que podemos configurar alertas para, si digo, si no quiero tener el tema de un papel, a través de una tableta, yo puedo llegarle un aviso al mesero que ya se listó la orden y puede el mesero pasar a recoger este producto. Señor Ignacio, por ahí me comenta si este módulo genera un costo. Recordemos, en versiones 9.5 para atrás, generaba un costo. Versiones Software Zen 10, este módulo ya va incluido. Entonces, si nos vamos de un punto, ¿por qué debemos actualizar a Software Zen 10? Porque hay módulos que en versiones anteriores ustedes pagaban, que al día de hoy National Soft se lo está entregando desde su licencia de $638. Por ahí tenemos un tema de reservaciones y comisionistas. Eso es muy importante. En el caso de reservaciones, bueno, hoy por hoy tal vez mi negocio necesita reservar las mesas por los eventos y el día de ayer tuvimos un evento muy importante, el 14 de febrero. Creo que muchos establecimientos pasaron por este tema, el reservar las mesas, el que si tiene algún detalle en específico, no sé, alguna flor, algún chocolate o lo que nos pasa el 14 de febrero, ¿no? La pedida de mano, que ¿ok? Si quiero tener algún detalle específico para ese evento, bueno, en la parte de reservaciones lo podemos tener. Por otra parte, tenemos el tema de comisionistas, y esto pasa más en los pueblos mágicos. Tal vez las personas cuando llegan al pueblo mágico, se acercan las personas que dan los tours, y estas personas canalizan a este grupo de personas en algún restaurante. Por supuesto, las personas que lo llevan una comisión, llámese por un importe, no sé, 100, 200, $500 o algún porcentaje del consumo que esta persona realice.
Reitero, este módulo, inversiones 9.5 para atrás, generamos un costo y aquí ya tenemos dos módulos que les estamos dando desde su licencia de 638 pesos. De igual manera, y por último, la fidelización de clientes. Ok, hoy por hoy, todo cliente que consume en su restaurante puede generar puntos, puede recargar dinero para posteriormente consumir en su restaurante o cambiarlo por algún tema de souvenirs. O si así nos vamos a otro sector, no sé, en temas de escuelas, en lugar que yo a mi hijo le dé un dinero, puede implementar un software restaurant y a través de una tarjeta, el niño puede gastar X cantidad que yo previamente configuré en el sistema para el uso en la tiendita de la escuela, por dar algunos ejemplos. ¿Ok? Ahora vamos a platicar un poquito de lo que es el tema de software restaurant móvil. Para esto me gustaría lanzar la tercera pregunta. Dani, por favor, ¿nos apoyas? Claro, en un momento la pongo en pantalla. Listo. Voy a hacer la contestación de esta pregunta, se los agradecería. Recuerdo mi nombre, Oscar González. Vamos a ver cómo van los resultados en este apartado. Hasta este momento, 14 personas o 14 restaurantes, 15, me comentan que el proceso para que un mesero le solicite un ticket, o sea, yo comensal, Oscar, llegué a su establecimiento, solicité, oye, necesito la cuenta. Pues en el caso del mesero, se solicita el ticket a caja, hace el traslado correspondiente, o sea, quiere decir, me voy a la caja, agarro mi ticket, me traslado a la mesa. Y hasta este punto, posiblemente yo no le dije a la persona, oye, ¿sabes qué? Te voy a pagar con una terminal o con mi tarjeta, tráeme la terminal. Posiblemente aquí hay otro traslado que tiene que ir a buscar la terminal y regresar con la terminal. Esa es la forma tradicional, creo que muchos restaurantes manejamos. En algunos casos, y sobre todo ya manejan el tema de soft restaurant como tal, el mesero puede imprimir los tickets tal vez desde alguna comanda que tengan algunos puntos estratégicos. Se traslada a buscar ese ticket como tal y pasamos el mismo tema en caso de la terminal. Posiblemente Oscar fue muy despistado y no le dijo al mesero, oye, necesito pagar la terminal porque voy a pagar con tarjeta. Y por ahí una parte, aunque sea muy mínima, me dice, el mesero no realiza esta función. Para esa parte mínima le preguntaría, ¿por qué al día de hoy sus meseros no apoyan las funciones de caja? Que aquí la parte muy importante porque hice la encuesta de quiénes nos acompañan. Siendo la de las personas de caja las que creo que están más saturadas al día de hoy, sobre todo porque, uno, tienen un dinero que ser responsables, dos, están al pendiente del cobro y la impresión de los tickets, tres, tenemos el tema de facturación. Y de aquí vamos con la última pregunta, la última encuesta del día de hoy. Dani, por favor, ¿me apoyas? Que es sobre el tema de su facturación. A ver, ¿cómo vamos con el tema de facturación? Y sobre todo hoy que estamos en una facturación 4.0. ¿Cuál es el tiempo que al día de hoy sus negocios tardan en emitirme una factura? Por ejemplo, yo hoy estuve de viaje y literal tengo facturas de hace una semana que al día de hoy no lo tengo. Entonces, por ahí, por una parte, una gran parte me dice que menos de una hora, eso es muy bueno. Más de una hora, por ahí igual más de 24 horas. Por ahí igual una parte me dice 2 a 3 días, órale. Sí, es un tiempo bastante grande y otros que de plano no tienen el conocimiento. Y esa parte que no tiene el conocimiento, me gustaría saber, ¿saben qué están facturando? ¿Cuánto están facturando en efectivo? ¿Cuánto están facturando en tarjeta de débito o de crédito? Es muy importante esos datos hoy por hoy, sobre todo con los esquemas fiscales que tenemos. Bueno, ¿y qué pasaría si yo les dijera que ustedes se pueden deslindar de este tema también de facturación? Recordemos hace rato. Hablamos un tema que se llama autofactura y eso es lo que buscamos con Software Restaurant 10 y su módulo de autofactura. Es que ustedes hasta cierto grado se deslinden este tema de facturación. Es tan fácil como yo imprimir mi ticket. En mi ticket viene mi información de mi negocio, o tal vez a mi logo, el consumo que hizo en este caso el comensal, vamos a poner un nombre del comensal, Oscar González, y en la parte inferior, como lo manejamos las cadenas de restaurantes, es simplemente un vínculo a un portal con información de su ticket y el mismo comensal genere su facturación. Y esa generación de factura puede hacerlo en menos de 5 minutos. Es tan sencillo como entrar a un portal, capturar unos datos
y yo mismo generar, poner mi RFC y generar mi factura. Tan simple con unos clics. Con la seguridad de que si yo pagué en efectivo y la forma de cobro que hizo la cajera fue en efectivo, la factura va a ser en efectivo. Fue en tarjeta de crédito o tarjeta de débito, en esa forma de pago va a realizarse. Por lo tanto, esos reprocesos que pueden tener ustedes al momento de hacer unas facturaciones, y eso nos pueden generar errores, con Software Standard 10 y el módulo de autofactura, los evitamos. Recordemos, ¿cuál es nuestro enfoque? Es reducir esos tiempos que al día de hoy tenemos en procesos manuales a procesos automatizados, ¿correcto? Bueno, y bueno, Dani, te agradezco por el tema de la encuesta. Vamos a cerrarla. Ok, vamos a regresar con el tema de nuestros add-ons. Vamos a iniciar con el primero. El primero se llama Comandero Móvil y posible para aquellas personas que están en versiones 9.5. Ya conocen este módulo, pero hice una encuesta hace un momentito. En este caso fue, ¿por qué el mesero no hace la función de cobro? Con Software Standard Móvil lo que buscamos es realizar el pedido desde que el comensal está en la mesa. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo, comensal, llego, me siento, hablo con el mesero, simplemente, oye, esta vez que tráeme una hamburguesa con papas y refresco. Por otro lado, el comensal, a través de una tableta, vamos a simular que esto fuera una tableta, simplemente pongo mesa tal, es una hamburguesa con papas y refresco, y este paso pasa a producción. Por ahí, digo, no hice la encuesta, la pregunta, pero me gustaría saber si ustedes conocen a Carnes Garibaldi. Si no lo conocen, conocen tal vez, por ejemplo, al youtuber Luisito Comunica. Y Luisito nos tiene un caso de éxito muy importante y sobre todo ese caso de éxito es porque utiliza Soft Restaurant. Y les voy a poner el video de lo que pasa en este restaurante en específico. ¿Cocina para quiénes? ¿Buenas tardes? ¡Ah, cabrón! O sea, llegó, ¿qué? Y ni siquiera tomamos tiempo, pero sí fue muy poco tiempo. Sí, ni siquiera habíamos acabado de pedir y ya llegó. ¿Está bien sin grasita o te la traigo con grasa? No, sin grasita está bien, sin grasita. Gracias, hermano, gracias. Oye, wow, a ver, llegó muy rápido esto. Sí, agua y... ¡Buen provecho! ¡Wow! Oye, Cucho, a ver, y ya llegó todo, ¿eh? O sea, llegó la cerveza, pedimos unas aguas también. ¡Nememes! ¡Llegó todo! ¡Qué locura! A ver, ahora, ¿será que solamente aplica para el platillo principal o para todo el menú? A ver, vamos a intentar pedir otra cosa, ¿ok? Vamos a, porque la verdad tenemos hambre. A ver, entonces. A ver, Cuchao, ahora sí, ten tu cronómetro bien listo, porfa. ¿Cómo estás, hermano? ¿Bien? Muy bien. A ver, queremos pedir, porfa. Queremos pedirte, por favor, un queso fundido con chorizo. Ok. ¿Cuánto vamos, Cuchao? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡No, no! ¿Qué? Queso fundido sí pasó la prueba. Perfecto, no vamos a alargarnos mucho con este video. Si tienen más curiosidad de ver todo el historial de este video, les invito, pueden poner Carnes Garibaldi, Luisito Comunica en la plataforma de YouTube. Y con eso les va a salir. ¿Qué vimos en este video? Y por ahí, si no, reitero, vamos a entrar a esta página, ustedes lo pueden notar. Luisito, el comensal en este caso, le solicita al mesero, pues el mesero tenía una tableta con una fundita roja. Simplemente levanta un pedido y la parte que nosotros no vemos es lo que está pasando en cocina. Y aquí vamos a involucrar dos factores muy importantes. La primera, que estoy seguro que ustedes ya lo tienen, es el conocimiento de sus productos. Y si no lo tienen, es que tal vez les falta un sistema que les brinde esta información, el saber qué producto más vendo, qué día lo puedo vender, en qué horario, por ejemplo, no sé, alguna bebida. Entonces, a través de eso, usted puede saber qué productos son mis productos top, mis productos que de plano no vendo, ¿no? Y aquí viene el primer factor. El primer factor, y reitero, ustedes lo tienen, es el conocimiento. Yo conozco mi negocio, conozco lo que vendo. Hablando de Carnes Garibaldi, la carne en su jugo, que es el producto estrella. Algunos temas de unas bebidas, el queso como lo que pidió Luisito, ¿ok? La segunda parte es la que Soft Restaurant les viene a brindar, tecnología. La tecnología, simplemente, y reitero, a través de una tableta, yo puedo levantar el pedido, voy a reducir ese tiempo o esos desplazamientos innecesarios que puede tener el mesero, los errores que tal vez en la forma tradicional que es levantar una comanda en papel, yo puedo apuntar, me traslado tal vez hasta una comanda física, capturo, y posiblemente en ese momento ya ni mi letra entendí, y capturo otra cosa, en lugar de ser queso con chorizo,
puse queso con champiñones o otra cosa, ¿no? Entonces ahí voy a empezar tal vez hasta con molestias con el comensal porque no entregué lo que él me solicitó. Eso es lo que busca Software Extra Móvil, aligerar este proceso. Entonces, a razón de dos términos, Carnes Garibaldi tiene ese récord Guinness de la atención más rápida. Por otra parte, y les hice el tema del cobro. Hoy por hoy los meseros, ya hablamos del ciclo que pueden realizar, levantan, piden el ticket de caja, o ellos lo imprimen y van, se trasladan y llegan con una terminal. ¿Qué pasaría si el mesero al día de hoy tiene la impresora? Perdón, la impresora, la tableta, una disculpa. Tengo, vamos a suponer que ese sea mi impresora, tengo una impresora y por supuesto yo tenga tal vez, no sé, una terminal bancaria. O sea, tengo tres accesorios. Con SoftRestrand 10 y las versiones actualizadas, tenemos enlaces con Señor Pago, NetPay, Mercado Pago. Siendo NetPay uno de los factores que nos ayudan a este proceso. ¿Cuál va a ser? O sea, yo comenzar, le digo, mesero, ¿me puedes traer la cuenta? Se acerca con la tableta, tiene su impresora Bluetooth. En este caso, imprime la cuenta, me sale el ticket. O sea, desde ahí el mesero no se tiene que trasladar hacia caja o hacia la comanda donde está la impresora. Imprime el ticket porque es impresora Bluetooth. Me la entrega. Ok, ¿quieres una forma de pago? Sí, voy a pagar con tarjeta. Ok, de la otra bolsa saco una terminal NetPay, como las que conocemos de la naranjita. Nada más que en un caso NetPay es azulita. Simplemente agarro mi tarjeta, coloco y listo, cobro. En ese momento que yo cobre, la cuenta quedó pagada y en la parte de caja se cerró la cuenta. Así de tan sencillo. Eso es lo que buscamos. Al día de hoy con Comandero Móvil es automatizar ese proceso. Reitero, vamos a disminuir los procesos manuales a automatizarlos. ¿Qué le vamos a brindar eso en la parte del comensal? Pues la experiencia de una atención más rápida, la experiencia de tal vez no tener ningún tema de error al momento de captura, la experiencia al momento de hacer el cobro correspondiente. Ahora bien, también hay un módulo que se llama menú digital y aquí se aplica la frase que dice de la vista nace el amor, ¿no? O sea, simplemente a través de una tableta, yo comensal puedo ver el menú en lugar de estar viéndolo a través de un papel o una carta. Simplemente veo qué tiene, qué es lo que contiene este producto, las proteínas, las calorías, etcétera. Y sobre eso yo tal vez puedo arrancar el pedido. Simplemente lo mando a solicitar. Y esta solicitud va a tener dos vertientes. La primera es que en automático se manda a cocina. O la segunda, que a través de otra tableta que va a tener el mesero, que es la de SoftRestrand Móvil, le llega una alerta que dice, en la mesa tal, te están localizando prácticamente. Te acercas, ¿qué tal, señor Oscar? ¿No has confirmado su pedido? ¿Hamburguesas con papas y refresco? Es correcto, enviar. Y ahí arrancamos el proceso que hace rato platicamos, ¿va? Ahora bien, a razón de pandemia, ustedes bien saben, o sea, activaron todo el tema de plataformas de deliveries. Recordemos, todo esto lo tenemos en la versión SoftRestrand 10. Ahora, con deliveries, yo les hago una pregunta. No me la tienen que responder, pero háganse. Los clientes que al día de hoy les pueden pedir en plataformas de Uber, Rappi, entre otras, o hasta en plataformas locales, ¿son clientes de ustedes o son clientes de la plataforma? De esos pedidos que llegan por esa plataforma, ¿qué datos al día de hoy tienen de esos clientes? Recordemos, de igual manera, hay una frase que dice, la información es poder. Yo tengo la información de esos clientes, rango de edad, su nombre, qué productos me han estado pidiendo. Yo puedo arrancar campañas publicitarias, puedo llegar a hacer promociones. Si tengo su fecha de nacimiento, tal vez algún cupón con algún descuento. ¿Ok? Esa es la diferencia de tener un delivery o un e-delivery a tener la plataforma de delivery, que reitero, son Uber, Rappi, entre otros. Esos clientes de esas plataformas son clientes de la plataforma, no de ustedes hasta cierto grado. ¿Ok? Con nosotros les habilitamos un portal donde el cliente puede levantar sus pedidos estando directamente en una página o podemos enlazar esa página a su Facebook y a través redirigirlos a la página o dependiendo de características muy específicas que esperemos por ahí un webinar por parte de marketing que nos hablen de esto, podemos activar en el Facebook el botón de comprar y en ese mismo apartado instalinos de Facebook realizar la compra. ¿Ok? Eso es un e-delivery. Tener toda la información de esos clientes directamente en SoftRestrand. Y lo más importante, vamos a automatizar todo este proceso para que caiga directamente en SoftRestrand. Se vaya a las áreas de producción, llámese una barra, llámese una cocina. Y sobre todo eso se una y al final hacemos la entrega correspondiente. Esto es nuestro e-delivery. Ahora bien, a razón de esto también tenemos un tema que se llama e-menú QR. Estoy seguro que al día de hoy muchos de sus establecimientos ya tienen un QR, simplemente el cliente llega, escanea el QR, ve su menú. Pero hasta ahí quedamos. Con nosotros podemos llegar hasta el levantamiento de un pedido. Muy similar a lo que vimos de menú digital.
a través de un celular, yo puedo revisar el menú. O vamos por otro ejemplo, no sé, tal vez yo tengo algún acuerdo con algunos hoteles que normalmente suelen pasar. Les comentaba, hace una semana estuve de viaje, estuve hospedado en un hotel. Lo curioso es que tenía los QRs de los restaurantes, pero oh, sorpresa, ese QR tal vez ni siquiera estaba actualizado. Imaginemos que yo desde un portal, yo puedo actualizar esta información, actualizar mis productos, actualizar mis precios y tener la seguridad que aquella persona que escanea ese QR va a tener esa información actualizada. Eso viene siendo hoy menú QR, tener toda esa información a la mano, personalizada y actualizada, que es la parte más importante. Y evitarnos ese mal momento, disculpe, el QR no estaba actualizado y la información es errónea, ¿no? Vamos a evitar eso. Y eso lo hacemos con estas dos plataformas. Muy importante, eDelivery y menú QR son un mismo módulo, generan un costo adicional, pero ya van incluidos los dos. Otro módulo muy importante se llama kiosco. Kiosco. Y esto, estoy seguro que no es un módulo que en el mercado sea algo nuevo, simplemente estamos en otro sector, sino vamos a un sector de cine. ¿Qué pasaba con los cines? Hacíamos una cola, compramos nuestro ticket y pasamos a esa sala. Pero había una cola inmensa, entonces, ¿qué vieron estas personas? Habilita un kiosco donde la persona llegue, compre su boleto de ticket, y, perdón, su boleto para entrar a la sala, y entraba, vaya, a la función que requerían. Vamos a trasladar ese concepto a lo que es un restaurante. Aquellos clientes que son recurrentes para mi negocio, que conocen mis productos, ya no tienen que hacer esa cola de espera. Simplemente llego a través de un equipo, levanto mi pedido, puedo decidir si lo consumo ahí o lo voy a llevar, puedo hasta pagar en este equipo y simplemente recojo mi producto. ¿Qué realizamos? Simplemente experiencia. Experiencia de que yo ya conozco y mi cruce es más rápido. No tengo que hacer todo el tema de la cola, o simplemente preguntar cuál es el menú, porque yo ya conozco su negocio, ya conozco sus productos, ustedes que me atribuyen, ¿ok? Y un módulo que hace rato estuve platicando mucho, que se llama el tema de Analytics. Analytics es un portal donde a través de los tickets que ustedes generen, esos tickets suben a la nube y ustedes pueden tener la información de las ventas realizadas en su negocio en tiempo real. Ese tiempo digo hasta porque hay un tiempo de sincronización que dura desde los 3 a los 5 minutos. Entonces, en ese tiempo de sincronización yo puedo ver cuánto he vendido, cuántas cuentas tengo abiertas, cuál es el producto más vendido, quién es el mesero que más ha vendido. Si, por ejemplo, yo tengo diferentes sucursales, puedo unificarlas en este mismo portal y, por lo tanto, yo puedo decir, ah, ok, quiero ver las ventas de mi sucursal 1, de mi sucursal 2 o de las dos sucursales al mismo tiempo. Esa es la parte importante. Adicional a esto, estando en el módulo de Analytics, puedo generar 21 reportes enfocados a las ventas de mi negocio. Por eso les comentaba hace rato, dependemos del reporte que requerimos, saber dónde lo podemos generar. Posiblemente solo simplemente quiero reportes de ventas para la toma de decisión. Bueno, eso lo puedo hacer directamente de Analytics. Y para esto yo no necesito ni siquiera hacer ninguna contratación con algún proveedor de internet, alguna configuración. Porque esto ya es un módulo que va incorporado desde su licencia base. O sea, desde los $638, yo puedo incorporar este módulo de Analytics, puedo revisar las ventas desde donde yo esté. Y si tengo un dispositivo bajo el ambiente Android, bajar una aplicación y revisarlo ahora en las palmas de mi mano con ese dispositivo. Si tengo un equipo iOS o de la marca Apple, no se preocupen, podemos ingresar a una página web, hacer el acceso directo y tenerlo como si fuera una aplicación. Al final, la información la voy a tener a la mano y donde yo esté. Lo puedo revisar desde un celular, lo puedo revisar desde un equipo de cómputo como tal. Y no importa la ubicación. Ahora, ¿qué es lo que buscamos ahorita? Tenemos el tema de los deliveries. Muy importante, en versiones de 9.5 a finales lanzamos una integración que era con el tema de Ordatic. Hoy por hoy la seguimos teniendo. ¿Cuál es el tema de Delivery Hub? Que vamos a hacer una conexión con estas plataformas en dos vertientes. Estas dos vertientes, ¿cuáles pueden ser? La primera es, yo restaurantero, puedo contratar un servicio tal vez de Uber Eats. Puedo tener Uber Eats, Rappi, entre otras. Estas, sincronizarlas con algún centralizador, que sí pueden ser Ordatic, Hopster. Y estas, a su vez, a través de Delivery Hub, conectarlo directamente con SoftRestaurant. ¿En qué me ayuda este proceso? Que realmente yo ya no tengo que hacer una recaptura. Si yo tengo un Uber, tengo una tableta de Uber. Si tengo una de Rappi, tengo una tableta de Rappi. ¿Ok? Entonces tengo que ver en qué cayó y capturar en el sistema. Hoy por hoy, hablando de esta vertiente primera, que es a través de un sincronizador, contrato mi servicio de Uber, contrato mi servicio de Ordatic, contrato mi servicio de integración con Delivery Hub a SoftRestaurant
Y ya en ese momento, cuando me caiga un pedido, cae directamente con en el sistema de software de Sanef. ¿Ok? Ahora, la segunda vertiente, que es donde estamos trabajando al día de hoy, se va a dividir en fases. La primera fase que tenemos es la integración directa con Uber Eats. Hoy por hoy, aquellos clientes que ya tienen Uber Eats únicamente hacen su contratación con esta plataforma, hacen su contratación con nosotros en Delivery Hub, y esta cae directamente con SoftResident. Por lo tanto, no tengo que hacer ninguna contratación con Ordatic. Y aquí, bueno, ya vamos a entrar en temas de marketing, ¿no? Yo puedo contratar Uber Eats, hago mis pedidos, le meto un flyer que si compran en mi portal de delivery, tienen un, no sé, porcentaje de descuento o un cupón para su primera combo. También se puede esto. Entonces, la segunda fase, que esa ya estamos próximas a lanzar, es la integración con Rappi. Y en la tercera fase ya vienen otros deliveries, por ejemplo, Didi, ¿no? Entonces, de momento, reitero, en esta segunda vertiente, tengo interacción directa con Uber Eats. Esperamos próximamente, y me refiero a un corto periodo, ya el lanzamiento con Rappi. Y en una tercera fase, reitero, con otros deliveries que vamos a manejar. Y ya por último, pues el tema de, hablamos del tema del marketing, ¿ok? Muy importante, con Soft Restaurant, tenemos desarrollos que nosotros realizamos, como lo que ya hemos platicado de los add-ons, pero sin embargo somos una marca que siempre buscamos tener partners o socios. En este caso, ¿cuáles son los que podemos hacerles mención? Tenemos primeramente a Hapai. Hapai son como terminales bancarias, que el objetivo es resguardar el dinero, sobre todo para esos estados donde la inseguridad es muy alta. Simplemente un comensal paga en esos cajeros, el dinero cae en una caja fuerte, y bueno, esa caja está empotrada en la pared, o sujetada en la pared, no sé cómo sea la forma correcta de decirlo, y vaya, o sea, no hay poder humano, a menos que vayamos con una máquina, que podamos extraer ese dinero. Posteriormente tenemos el tema de los centralizadores, que son Ordatic, Hopster, Foodbot, que son centralizadores de aplicaciones como Delivery, perdón, me faltó Delivery Rec, no sé, tenemos a Uber, tenemos a Didi, tenemos a Rappi, tenemos... bueno, me han dicho en ciertos estados deliveries locales, pero son los más comunes de México. Vaya, estos ya están en estos centralizadores y como platicamos hace un momentito con Delivery Hub, puedo hacer la integración. Por otra parte, en formas de pago, tengo un NetPay que hace ratito les mencioné, que son terminales pequeñas, portátiles, que se conectan por Bluetooth, hace tal vez una tableta y yo pueda generar este cobro. Tenemos Smart Payment, que es una parte muy importante, ellas son terminales bancarias, que muy importante con Smart Payment, tenemos vínculos con Smart Payment, que ese Smart Payment es por parte de HSBC, o sea, el banco HSBC, y aquí tenemos dos formas, una, ya sea que Smart Payment les venda las terminales únicamente, y ustedes hacen su contratación con los bancos correspondientes, o la segunda, que es Smart Payment les brinde, en este caso, una terminal que va enlazada con HSBC, con la plataforma de pago Smart Payment, en este caso, y ya con esto yo puedo gestionar todo. La ventaja de este último es que les vienen equipos como tabletas. Entonces podemos tener un software estar móvil, que le impriman un ticket, que le haga el cobro, que eso ya lo platicamos hace un momentito hablando del módulo de software estar móvil, pero ahora con integración con Smart Payment. Y ya por último, y reitero, no por último, menos importante, y de igual manera que me gusta presumir, somos el único software mexicano con integración con CODI. Esto quiere decir con el Banco de México. Espero por ahí que ustedes conozcan CODI y que lo estén manejando. Para los que no lo manejen, les comento, ustedes están pagando comisiones que con esto podemos evitar. CODI al final del día es como un SPAY. Simplemente, ¿qué hacemos con software para móvil? Cuando el momento de pagar, en lugar que cobre con una terminal, genera un QR y en ese QR simplemente el comensal con su banca, se loguea, escanea el QR y esta a su vez genera el cobro correspondiente. Una vez que caiga el dinero en la cuenta previamente configurada, mismo caso, hacemos pues matamos la cuenta, ya queda todo de manera automatizada, por lo tanto, yo sé que cerré la cuenta y el dinero lo tengo en una cuenta de banco que vamos a tener, ¿no? Que ya previamente configuré. Entonces, prácticamente es todo lo que venimos a tener con SoftRestaurant 10. Ahora yo aquí les hago una pregunta, porque tienen que actualizar aquellas personas que tienen la versión 9.5 a una versión 10. Porque hay aquellas personas que al día de hoy me contestaron la encuesta, no tienen un sistema. Entonces, recordemos, todo lo que vimos al día de hoy, todos esos beneficios que pueden integrar de una versión 9.5, de antemano, tienen módulos que en su momento o hasta ahorita lo pueden contratar, les va a generar un costo.
Cosa que con el mismo precio, pero en un SoftBrazzle 10, ya se lo estamos entregando. ¿Ok? Tengo formas de pago en SoftBrazzle 10 que en versiones anteriores yo no tenía, o integraciones, como es el caso de MetPay, o en el caso de Kodi, que les genera cero comisión. Entonces, esas son las ventajas de actualizarlo. Para aquellos que no tienen SoftBrazzle, ningún SoftBrazzle o un sistema como tal, pues invitarles primeramente a que lo tengan, que empiecen a conocer su negocio, que tengan, posiblemente al día de hoy, tangiblemente lo saben, o sea, tangiblemente saben, o mejor dicho, intangiblemente saben qué es lo que venden, pero todavía no lo tienen documentado. ¿Realmente el producto que ustedes tienen en la mente o esa bebida que tienen en la mente realmente es lo que su negocio está vendiendo? ¿Realmente están ganando por ese producto o están perdiendo por dar esa salsa que además que dan en paquetes? Hay casos de éxito que hemos tenido donde nos damos cuenta que por dar simplemente una salsa, me sale más caro dar la salsa que hacer el mismo producto. Entonces, hay que ver todas estas funciones o estos reportes que un sistema les puede brindar. Para aquellos que ya tienen SoftBrazzle 10, mi pregunta es, ¿están utilizando todo esto que SoftBrazzle 10 ya les maneja? ¿Tienen activado su Analytics? ¿Tienen habilitado su autofactura? ¿Ya facturan con nosotros o le están pagando siempre el contador por generarles 25 facturas o 30 facturas? ¿Saben cuántas facturas generan? Vamos a quitarle peso al tema de caja, que esa persona ya no tenga la responsabilidad de generar las facturas. Mejor que el comensal genere su propia factura. Y reitero, el objetivo es que se deslinen hasta cierto grado de la generación de esa factura, que tengamos enfoques a mis cortes de caja, que todo esté cuadrando correctamente. Vaya, todas estas funciones que SoftBrazzle 10, con todas las modalidades que hemos platicado, las integran. Recordemos igual un poquito el tema de las implementaciones que manejamos. Con SoftBrazzle no hay pequeño negocio ni grande negocio. Para nosotros son todos iguales y todos pueden iniciar de la misma forma. Podemos iniciar simplemente tal vez con un servidor caja, o sea, simplemente yo puedo administrar de este lado. Al día de hoy día 15 de febrero, son los últimos días que tenemos en promociones algunos paquetes que venían con licencias, equipos, impresoras. Es muy importante. O tal vez mi negocio ya está ampliando, Oscar, y entonces necesito más el tema móvil. Puedo tal vez tener un servidor, tener una caja y toda la operación con el tema de mis tabletas. Reiteramos, aquí podemos tener tantas vertientes o tantos enfoques como ustedes tengan o requieran. Para eso la parte muy importante, y aquí voy a invitar a Dani, a que nos brinde un vínculo para que ustedes se puedan conectar. Si algo de aquí, de esta presentación, les fue de interés, que se contacten con un servidor o con mis compañeros de varias sucursales. Recordemos, tenemos sucursal en Playa del Carmen, Ciudad de México, Estado de México, Monterrey, Guadalajara y, por supuesto, la matriz Mérida. ¿Ok? Tenemos un equipo que está para ustedes, para servirles, para solventar esas dudas y, por supuesto, ¿por qué no? Brindarles esa cotización. Por ahí vi una pregunta que me preguntaba el precio de las actualizaciones. Si tienen versión 9.5, quieren migrarse a las 10 o versiones anteriores, hay costos preferenciales. Les invito a que se puedan contactar con nosotros y les brindamos esta información más personalizada. Y si todavía así requieren una sesión con nosotros, con todo gusto, mis compañeros están a la disposición de hacer esta sesión con ustedes. Bueno, sin más por el momento, yo me despido. Soy Oscar González. Soy asesor comercial en la parte de ventas en Mérida, Yucatán. Y pues aquí mi compañera Dani nos dejará el vínculo para hacer la conexión. Mismo caso, si tienen dudas, es el tiempo y es el momento para solventarlas. Y estoy con ustedes unos 5 minutitos. Muchas gracias, Oscar. Me pareció ver que sí tenemos algunas preguntas directamente en el chat. Entonces, te agradecería si pudieras revisar más o menos cuáles tenemos para poder solventarle a las personas que tienen duda. Y les voy a convertir a través del chat un link que es para que las personas que nos están acompañando, que ya cuentan con una licencia de SoftBrazzle, que no está actualizada a la versión más actual, que es la 10, a través de esta página pueden solicitarnos más información para saber un poquito más de todo lo que ya platicó Oscar y nosotros podamos darles esa atención más personalizada y directa. De igual forma, les voy a compartir el correo de marketing @nationalsoft.com.mx para que yo me pueda contactar con el que esté interesado, que vi que habían algunos también que los contacte directos para ofrecerles esta información y resolver cualquier duda que pueda surgir. Vi también unas preguntitas con respecto a la grabación y quiero mencionar que al finalizar el webinar yo le voy a proporcionar esta grabación a todas las personas que se inscribieron, independientemente de si pudieron entrar a la sesión en vivo o no, para que también tengan. Y algunos materiales complementarios, pues de la versión 10, que puedan ayudarlos también para tener un poquito más de información.
Excelente, Dani, te agradezco la información. Por ahí esperamos el vínculo, esperamos que la gente se pueda comunicar con nosotros. Reitero la invitación, tenemos a un grupo de ejecutivos y asesores que están esperando su contacto. Por ahí algunas preguntas que me hicieron, por ahí vamos a ver el tema del marketplace, si es nativo de nosotros, sí es nativo, es desarrollo de nosotros, es la integración para nuestros sistemas. Si el módulo de multiempresas generaba un costo, recordemos que el módulo ya va incluido en la licencia de los $638. Si tiene la versión 9.5, ¿cuánto cuesta actualizarlo? Por ahí les comento, tienen un precio preferencial. Vamos a referir, les invito que al contacto que nos hace llegar Dani, se contacten, señor Gerardo, por ahí que me hizo la pregunta, que nos externe primeramente con su número de control de la 9.5. Si no saben dónde está el número de control, hay dos formas muy sencillas. En la parte superior, donde está el botón de minimizar, maximizar y cerrar, casi al centro dice NC, inicia con SR y tiene toda una cadena. Toda esta cadenita que nos lo envíen para saber primeramente qué versión va a tener. Recordemos que 9.5 habían estándar Pro. Sobre esa, de igual manera que nos ayuden cuántos equipos, y por equipos me refiero a equipos bajo el ambiente Windows, tiene conectados, para de igual manera orientarlos si va más para una Lite, una actualización a Lite o una actualización a Pro, por favor, señor Gerardo. Ok, por ejemplo, por ahí el señor Javier me comentaba lo de si la multiempresa sirve para almacén central. No, señor Gerardo, perdón, no, señor Javier, una disculpa, no sirve para eso. Reitero, la invitación de multiempresa es para extraer reportes. En este caso, si yo quiero saber las ventas que he tenido, hablando de ventas por este módulo de Analytics, tal vez me puedo ir para qué producto hace falta, qué inventario tengo. Para eso realmente está multiempresa. Sobre todo para extraer la parte de reportes. Les recuerdo, multiempresa no está para operar, no sirve para esto, puesto que para operar requerimos que la conexión de un punto a otro sea muy estable, que normalmente esto no sucede. Entonces, si por algún tema el internet o la conexión llegara a fallar, voy a tener que parar operación, por lo tanto no es útil para un tema de almacén central. Ahora, sin embargo, señor Javier, le invito a que se contacte de manera directa con nosotros. Tenemos otras soluciones que no se tomaron en esta presentación porque ya son más específicas, que podrían ser de su interés. ¿Ok? Por ahí me comentaban que se soportaría 300. No sé a qué hace referencia esta pregunta. ¿Ok? Señor Gerardo, me comenta, ¿el comandero móvil se puede utilizar en smartphones? No, señor Gerardo, bueno, sí y no. Vamos a, es una pregunta un poquito capciosa y les voy a comentar por qué. En el caso de SoftStream Móvil, les comento, nosotros ya vendemos las tabletas, son de la marca Lenovo. Ok, esas tabletas ya vienen con, primeramente, tableta física, licencia de SoftStream Móvil y aplicación ya instalada. Cuando llega este equipo con ustedes, simplemente es tan fácil como instalar una aplicación, escanear un QR y esta queda vinculada con SoftStream. Ok, ahora, el sistema está diseñado para equipos de 7 pulgadas en adelante. Normalmente los celulares no son de 7, son de 6.7, 6.9 creo que es el más grande. Pareciera nada, pero esa pequeña diferencia puede hacer un error en la cuestión de los botones y por lo tanto no pueden ser accesibles. Y ahí arrancamos con problemáticas. Ahora, realmente las tabletas, por ejemplo, hablando de la promoción que tenemos hasta el día de hoy, el precio rondaba, o en ronda, si no estoy mal, Dani, corrígeme si estoy mal, como en los 3.424, 22. Entonces, realmente, si hablamos en cuestión de precios de la promoción, por una tableta con la licencia, pues realmente está muy accesible. Ahora bien, si ustedes brindan los equipos, que también es posible, es muy importante aquí hacerles un aviso. Aunque sean equipos de marcas reconocidas, es muy importante revisar si nosotros los hemos certificado. Y si no lo hemos certificado, pues ahí quedará también un poquito a riesgo del cliente. ¿A qué voy con esto? Por ahí hay una marca conocida que se llama Huawei. Por ejemplo, esos equipos, aunque es una marca reconocida, tienen una capa de personalización. Y esa capa de personalización, por ejemplo, hablando de software extra móvil, no permite la conexión con las impresoras Bluetooth, una solución que les platiqué hace un momentito. Siendo esto, pues ahí empezamos con un fallo, pero realmente el fallo no es de nosotros, es por parte del equipo. ¿Ok? Ahora bien, si hacemos en cuestiones de costo, pues esos equipos rondan entre los 2.000 y 3.000 pesos. Y para que ustedes puedan manejarlos, yo les vendo una licencia que está desde 2.000 pesos. Y esos 2.000 pesos, bueno, si sumamos el costo del equipo más los 2.000, ya estamos hablando de una inversión mayor a que ustedes compraran la tableta con nosotros. Ahora, si hablamos de un restaurante tradicional, un restaurante común, realmente los equipos el Lenovo son muy buena opción, ya vienen con su funda, tengo manejado de 8 pulgadas,
Hay veces nos han llegado hasta con bases recargables. La verdad, tenemos muchas variantes de estas tabletas que ya están certificadas y funcionan perfectamente con nuestro sistema. Sin embargo, si tienen algún proyecto, si su negocio tiene un servicio a piscina, bueno, pues posiblemente ahí sí tendríamos que revisar la compra de otro equipo más robusto, que si va a caer, por ejemplo, a la alberca, podemos sacarlo y no pasará nada. Para eso tenemos la otra solución como tal. Yo espero que con ese comentario muy largo haya quedado un poquito resuelta esta pregunta. Ok, señor Gerardo, los costos de la actualización. Señor Gerardo, aunque pasó su correo, sí le invito, por favor, que nos contacte. ¿El monitor de producción tiene algún costo extra? No, platicamos, es un módulo que ya va incluido en SoftRestaurant 10, versiones Lite o versiones Pro, desde un costo desde los $638. Mismo caso con el tema de reservaciones y comisionista. El señor Gerardo me puso algo del monitor KDS, no sé a qué hace referencia, pues si hace referencia que si quiero un monitor, nosotros manejamos monitores touch en nuestra línea de hardware o manejamos nuestros equipos de la marca NSTech, por ahí igual manera vamos a hacerle el favor o comprometer a la parte de marketing que nos ayuden a mandar un vínculo donde en una sesión pasada yo platiqué exactamente de los equipos de NSTech. Tenemos impresoras, tenemos equipos NSPOS con características muy específicas para el uso de nuestro sistema SoftRestaurant. Por ahí me comentaron de fidelización. La fidelización no necesariamente dice con tarjetas, pues está hasta con un QR o hasta con el número de celular. Hay maneras de cómo realizarlo. Tenemos por ahí academia del tema de Rescar, que es en este caso el tema de fidelización, para que ustedes puedan tomarlo y hacer esta sesión, no le genera ningún costo a ustedes, está libre, puesto que reitero, es un módulo que ya va incluido con SoftRestaurant 10. Ok, por ahí el señor Gerardo, mismo caso, muy participativo, nos comentó que estuvo de visita en Estados Unidos y pues que notó el tema de que prácticamente ya tienen lo que es el tema de kiosco, o sea, un comandero, del mismo comensal, llega y se levanta. Y de hecho, por ahí, si hay gente de Mérida, yo les invito, estoy seguro que si han ido al McDonald's, aquí en Mérida está la Plaza Galerías, ahí el McDonald's, ya lo que es la atención con personas, o sea, en la caja, ya no existe, ya manejan kioscos, cosa que con el kiosco, lo que nos comenta el señor Gerardo, podemos tener esa atención con el servicio, o sea, simplemente llega, seleccionan lo que quieren y hacen el cruce o hacen el pago correspondiente. Por ahí me preguntan, otra vez la pregunta, si Analytics tiene algún costo adicional. Reitero, no. Analytics ya va incluido en sus rentas mensuales y anuales. Es un módulo que está incluido, por lo menos ahorita en este momento que lo tenemos en promoción. Aprovechenlo. Pueden ser por un mes, por un año, ustedes contraten. Es el periodo, de igual manera tenemos el tema de Analytics. Por ahí la presentación será enviada por correos. Señora Lucy, le comento, la sesión está siendo grabada, sin embargo podemos, en su solicitud que nos haga llegar, hacerle llegar la presentación, no veo mayor problema por eso. Por ahí nos comentaba la integración con Didi, por supuesto que la vamos a tener, esperemos, en la tercera fase. Y por ahí nuestra compañera Daniela ya nos mandó el vínculo para que se contacten con nosotros. Por favor, les invito si algo está interesado. Veo que por ahí nos están dejando sus correos, les invito, yo sé que es muy fácil que nos envíen los correos por el chat, pero sí, por favor, les pido que por favor le den clic al vínculo que mi compañera Daniela nos hizo el favor, para tener esa información y posteriormente le vamos a canalizar ya con los ejecutivos correspondientes. Ok, una muy buena pregunta. El tema de autofactura, ¿se puede programar para que sea por días? El tema de autofactura, les comento, ustedes pueden programar una vez consumido, ¿cuántos días tiene el comenzar para realizar la factura? No sé, 1, 2, 3, 7, etcétera. O tal vez hasta fin de mes. Ya son vaya criterios que ustedes van a darnos y en ese momento se van a implementar con el tema de autofactura. Pero respondiendo a la pregunta, sí, podemos personalizar las días que van a tener el periodo de vigencia para hacer esa facturación. Posteriormente a este periodo, el ticket va a quedar como un ticket no facturado y ustedes pueden generar la factura de público a general que nos solicita en este caso el SAT. Ok, veo más preguntas de que nos manden la información. Por supuesto, les mandamos la información, de favor la invitación. Vamos a darle clic al vínculo que Dani nos hace el favor de compartirnos para hacer la información. Sí, por ahí las preguntas, si solo tenemos el esquema de renta mensual o anual. Sí, es correcto, solo tenemos esa
modalidades de renta mensual, anual, versiones Lite o versiones Pro. Ok, por ahí, ¿qué diferencia tiene multiempresa con Enterprise? Recordemos, multiempresa está enfocado para extraer información, en este caso reportes. Enterprise es un producto que al día de hoy no platiqué en esta sesión. Esperemos tener un webinar posterior a este producto para que tengan más información. Igual, si están interesados en conocer más Enterprise, mismo caso en el vínculo que le está dejando Dani, por favor, vamos a darle clic y externen ese comentario para que sea un webinar que próximamente podamos estarles brindando. Ok, muy buena pregunta, señor Gerardo. ¿Cuántas tabletas puedo conectar en el sistema? Recordemos, el sistema está enfocado para 2 o 10 equipos. Muy importante, estos equipos son bajo el ambiente Windows. Las tabletas están bajo el ambiente Android, por lo tanto, puedo tener tantas tabletas que su red inalámbrica soporte, porque la conexión de manera inalámbrica. ¿Qué quiere decir esto? Si su red inalámbrica le soporta 30 conexiones y ya tengo 10 utilizadas en equipos de cómputo, me quedarán tal vez para 20 tabletas. Perfecto. Bueno, veo que ya no hay más preguntas. Les reitero, mi nombre es Oscar González, soy asesor comercial en la parte de ventas Mérida. Les agradezco la participación en este webinar, que ha sido muy didáctica, muy entretenida con ustedes. Y pues reitero.